¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Los saluda Héctor Rodríguez aquí en Autosport con la primera carrera del Gran Premio TBC Deportes de la Copa FICREA en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Un evento que pinta muy interesante, el campeonato está muy reñido. Y como siempre nos acompaña la voz oficial del Autódromo Hermanos Rodríguez, Anuar Castillo. Y hoy nos va a acompañar también un invitado muy especial que lo va a presentar, Anuar. ¿Qué tal, Anuar? ¿Cómo están, amigos? Héctor, muy buenas noches. Así es, la batalla por la victoria entre los ST2 y ST1 está por comenzar. Roberto Fernández y Jorge Colín que quieren llevarse esa corona, Víctor Jiménez. Y exactamente, Héctor, nos acompaña uno de los pilotos entusiastas que lleva 4 años en la categoría, que ha ido creciendo paso a paso, que para esta campaña formó un equipo muy interesante con Rodrigo Flores. Owen Rowe de Bubbly Bubbly, bienvenido a la transmisión. Gracias por la invitación y muy contento de estar aquí con ustedes. Llevo 3 añitos, dos completos, pero bueno, veremos la permanencia aquí. No, pero aparte un piloto muy interesante que no solo tiene muy buenas actuaciones en la pista, sino que es uno de los pilotos que más ha detonado la atención del público hacia las carreras, ha aprovechado muy bien lo que es el escenario del campeonato del autódromo, ahora llamado Copa FICREA, para atraer patrocinadores y pues dándole, yo creo que un regreso muy interesante a los chicles Bubbly Bubbly, ¿no? ¿Qué tal, Rubén? Gracias, Héctor. Sí, la verdad, mira, hemos aprovechado este escenario para atraer nuevos patrocinadores. En el caso de Bubbly ha funcionado muy bien, la gente está muy contenta de identificar el coche con un sabor de su niñez. Y bueno, pues la gente de marketing y de promoción de Bubbly Bubbly lo ve bien y muy entusiasmados de que estén con nosotros en el campeonato. Un proyecto que desde el año pasado se vino formando, no va a ser un coche Bubbly para esta temporada, a raíz de que Rodrigo Flores empieza a dar podios, a volverse de los protagonistas de la ST2, decides jalarlo a tu equipo, ya son 2 unidades y ahorita vienen haciendo buenas carreras. La verdad es que sí, hemos estado constantemente en la punta y pues sí, la verdad es que nuestro patrocinador y en conjunto buscamos un... Muy bien, vamos a tenemos también entrevistas con Jorge Colín y con Roberto Fernández. Ahorita continuamos contigo, Owen, perdón por la interrupción. Vamos con las entrevistas. Pues en la primera carrera de la temporada hubieron varias circunstancias que se presentaron. Desafortunadamente falleció nuestro compañero Víctor Jiménez. Terminé en la segunda posición. Un buen lugar considerando hay que adaptarnos a nuevas cosas, reglamentaciones, llantas y esto. Para la segunda carrera de la temporada terminamos igual en segundo lugar. Vamos bien, yo creo. Hay que seguir trabajando. Ahorita vamos en segundo de posiciones del campeonato. Pero el campeonato es largo, entonces hay que seguir trabajando. Por lo regular estamos muy, muy pegados en tiempos. Ahorita he tenido un poquito de dificultades con la potencia. Perdemos un poquito de potencia en la recta. Entonces es lo que me ha estado dando un poquito de lata. Ahorita, pues afortunadamente, arrancamos primero Diego Ortega, segundo Lalo Colín, mi hermano, y tercero yo. Entonces creo que pues, es un buen resultado para el equipo Grupo Vesco, pero pues hay que seguir trabajando. Sí, pues agradeciendo a Grupo Vesco y a Dimal por su apoyo. Son patrocinadores que tuvimos desde el año pasado, nos acompañan afortunadamente este año otra vez, pero sí, pues hay que seguirnos adaptando. Afortunadamente pues seguimos en el campeonato peleando y pues hay que mantenernos constantes para buscar otra vez el bicampeonato. Pues es una pista totalmente diferente a lo que corremos normalmente, al sentido normal. Llegamos a la parte de la Peraltada alrededor de 220 kilómetros por hora, entonces es una velocidad ya considerable y la curva Peraltada pues es muy, muy cerrada, entonces pues esa es la parte más dificultosa que hay. Luego está la parte de las S, que ya es más tranquilo. La única diferencia es que en el sentido normal vamos de lento a rápido y ahorita vamos de rápido a lento. Entonces, pues esa es la diferencia, hay que trabajar un poquito más en la alineación, pero pues es una pista muy divertida. Muchas gracias, Jordi, que tengan mucho éxito como siempre. Gracias, saludos a todos. Y la verdad es que este campeonato del 2011 que nació al 2014 que vamos, ha habido un campeón diferente en los 3 años que ha habido. Eso habla de que hay una competitividad fuerte. Cuando siempre gana el mismo, pues siempre es como que no hay competencia, pero cuando ganan diferentes es cuando empieza. Ahorita tenemos la suerte de ir liderando el campeonato, pero pues es muy verde, la verdad. Vamos apenas a la tercera carrera, a la tercera fecha, y pues son 10. Entonces nuestro esquema de competencia siempre ha sido ir una a una, y ya cuando llegan la octava, novena fecha, pues ya empiezas medio a pensar, pero ahorita estábamos totalmente en pañales.
Exactamente, amigos de TBC Deportes, Héctor Owen ya está por iniciar la carrera, un hit que será muy interesante, reuniendo a las dos categorías más rápidas que hay en nuestro país. Y Owen, aprovechando tu presencia, platícanos como piloto, ¿qué se siente manejar el sentido inverso del hermano Rodríguez? Pues mira, es un reto, la verdad es que manejamos más el sentido natural del autódromo, y el inverso es un autódromo completamente distinto. Tienes que aprender cuáles son las mejores trayectorias, y bueno, la verdad es que es muy divertido, pero sí, para mi gusto es un poco más difícil que el sentido normal. En lo que coinciden los pilotos, año buscando ser constantes, agarrar los más puntos posibles. La verdad es que llegamos con una sorpresa, que no nada más teníamos esa constancia, sino que somos muy competitivos en pista. Y bueno, pues ya lo dijo Bobby en la entrevista, todavía falta mucho para el campeonato, pero la verdad es que sí, pues vamos carrera con carrera, buscando los mayores posibles puntos. Y bueno, nuestro equipo, la verdad es que vamos muy bien todavía. Muy bien, pues vamos a aprovechar que todavía están en la formación para hacer una pauta comercial, y vamos a platicar justamente de detalles del campeonato con Owen Roque, que hoy nos honra con su presencia y está enriqueciendo esta transmisión de la Copa Ficrea. Vamos a regresar a ustedes en unos minutos, no se vayan. Regresamos, amigos, para ver el arranque de esta competencia. Interesante ver la parrilla de salida, más de 35 máquinas que van a buscar la victoria. Acomode lugar, una carrera en formato sprint, o en una carrera que es a media hora de darle a matar o morir. Y el piloto, ¿cómo toma esta circunstancia? Que no tienes que equivocarte. No tienes que equivocarte, pero aparte tienes que ser relativamente agresivo al principio para agarrar la mejor posición posible. Ya después, en el curso natural de la carrera, pues vas encontrando el equilibrio del coche, como lo tienes en la puesta a punto. Pero sí, en la primera... La atención es que Jorge Colín y el campeón defensor, pues ahora sí le ganaron sus propios coequiperos. Se está dando la sorpresa que Leonardo Colín viene por el campeonato. También Diego Ortega se lanza como uno de los favoritos a llevarse la corona en esta temporada 2014. Y en lo que respecta a la ST2, el duelo está muy bueno entre el auto de los el Neón, también el de Owen Roe, y Rodrigo Flores, el de Chava Padilla, que vienen peleando el campeonato en sus respectivas divisiones. Y también, Owen, ya cuando empiezas a conocer más a tus rivales, sabes en dónde puedes ganarles, y que ya traes una puesta a punto de los autos, ¿qué hace la diferencia en una carrera tan rápida y cerrada como son las de turismos? Pues mira, hace mucho la diferencia el manejo de los pilotos. Tenemos aquí pilotos muy experimentados. Pues por otro lado estamos los que estamos empezando o no tenemos tanta experiencia manejando. Pero bueno, principalmente esa diferencia la hace la gente con diferencia de manejo que tenemos ahí, ¿no? ¿Cómo quedó la parrilla de salida? En primer lugar arranca Diego Ortega, segundo Leonardo Colín, tercero Jorge Colín, cuarto Roberto Fernández, quinto Gerardo Sanz, sexto José Esquivel. Problemas para Ernesto Guerrero de Balatas Ativo, el auto no le responde, desgraciadamente una falla lo está sacando de la carrera. Del lugar 11 a la 20, Moisés Lara y Francisco Vallejo, Owen, de los que están persiguiendo en Datotú, como Rodrigo, Alejandro Suárez, Carlos Hernández, Miguel Vadillo, Adiel Gamboa y Luis Cobos, Chava Padilla, Rodrigo Flores, Arturo Aldana, Everardo Fonseca, Sebastián Mora, posición número 20 de la 16 válvulas. Sí, ahora les fue muy muy mal en la calificación. Están ustedes hasta la posición 24. ¿Qué les pasó en esta competencia? Esta carrera la arrancó Pepe Negrete, nada más que en la calificación tuvimos ahí un detalle con el coche en cuanto a la alineación. No venía alineado como queríamos. Y bueno, nos rezagó un poquito ahí en la arrancada. Del lugar 31 al 35, Norberto Piñón y Adán Alonso, Carlos Omar Martínez, Javier Herrera el colombiano, Víctor Hugo Zavala y Ricardo Albores van a arrancar en esta carrera. Y Owen, platícanos cómo es de entrada a las heces y cómo
cómo conforme va caminando la carrera, quieres buscar espacios donde ya no te lo permite la pista. Las primeras vueltas son muy complicadas porque el grupo viene muy compacto y bueno, tienes que buscar tu trayectoria dependiendo de la arrancada que pudiste obtener. La verdad es que se pone muy divertido, pero sí vienes ayudándote mucho de los espejos para ver dónde vienen los competidores al lado, atrás, adelante tuyo, tratando de evitar alguna colisión, pero pues es el mejor lugar también para buscar adelantar posiciones en la carrera. Sí, aquí vemos otro auto que no va a poder arrancar, el auto número 64. Problemas para Carlos Hernández y José Gali, de inmediato a regresar a pits para que pueda volver a la carrera lo más rápido posible y así se lleven la suma de puntos. Y es que, Owen, también ya estamos en una fase del campeonato en la que no puedes ir dejando unidades, ya las milésimas entre auto está muy marcada y los equipos que tengan más estructura, que sepan a lo que le juegan en el campeonato, pueden lograr sus objetivos. Ese es un buen punto, pero aparte hay equipos que no tuvieron la oportunidad de arrancar tan bien en las primeras fechas. Entonces, lo que tenemos que aprovechar los equipos que vamos en la tabla, arriba en la tabla de posiciones, es mantener esos puntos y no dejarte alcanzar por competidores muy fuertes que tenemos en el campeonato. Ahora, ¿cómo ves la decisión del campeonato de separar categorías y que corran los rápidos en estas competencias y que corran los otros chicos? Yo creo que en el campeonato se han tomado muchas decisiones y esta ha sido de las mejores que se han tomado. Es muy entretenido ver una parrilla de 60, 70 coches, pero la diferencia de velocidad entre uno y otro es muchísima. Entonces, yo creo que es una excelente decisión y oportunidad para que ambas carreras crezcan con más automóviles y sea mucho más competitivo en su campeonato. Un campeonato que viene dando de qué hablar, que está haciendo que los espectadores sigan llegando en mayor cantidad al Hermanos Rodríguez, la Copa Ficrea, que con orgullo tiene su tercera fecha en el sentido inverso. Estamos viviendo el Gran Premio TBC Deportes y una lucha encarnada que van a vivir Leonardo Colín, Roberto Fernández, Jorge Colín en la ST1, en lo que es la ST2, Jorge Caso contra Moisés Lara, Rodrigo Flores, Pepe Negrete, de los que vienen haciendo buenas carreras, y los protagonistas de las ocho válvulas, Chava Padilla, Diel Gamboa, Mario Gamboa y Gai Sabuá son los buenas carreras. Si viene bandera verde, arranca la competencia. Diego Ortega aprovecha para tomar el primer lugar. Por dentro viene Jorge Colín, por fuera Leonardo Colín, acomodarse para tomar la peraltada. Y bueno, aquí es cuando el nervio empieza a recorrer el cuerpo porque sabes que ya viene la prueba de la competencia. Ahí explota la adrenalina, tratas de ser muy precavido para no tener alguna colisión, pero traes toda la explosión para tratar de adelantar las mejores posiciones posibles. Y bueno, son tres vueltas muy intensas. Impresionante arranque de Diego Ortega, ya que está dejando atrás a Leonardo Colín y a Jorge Colín. Se metió Gerardo Sanz adelante de José Esquivel Héctor y ve con qué facilidad está trazando Diego Ortega en la pista. La maneja con los ojos cerrados el de Cancún, lo persiguen en segundo lugar el 12. En tercero el auto número 1, en el cuarto lugar el 44 en la ST1. Chava Padilla viene como líder en la ST2. Ocho válvulas, tomando lo que es ya la recta Jim Clark. Héctor, una carrera que a los pilotos que disfrutan el Hermanos Rodríguez le cae de plácemes. Sí, yo creo que Jorge Colín no trae buen auto, lo vimos en la arrancada ganarle a su hermano Leonardo y en la recta de atrás perdió la posición y ya trae encima a Roberto Fernández, ¿eh? Es Roberto Fernández, José Esquivel y Gerardo Sanz los que vienen peleando, en lo que Roberto Márquez viene adelante de Jorge Caso, de Moisés Lara. Chava Padilla viene aguantando a la cebra como puede, también Rodrigo Flores y José Negrete, la cebra precisamente cortando pista. Hay que ver si eso no lo hizo intencional o por evitar un accidente se pasó por ahí. La dirección de carrera va a tomar después una decisión respecto a esa situación. Y Owen, ya estamos en plena carrera cuando el piloto tiene que estar más atento y empezar a cuidarse de sus enemigos. Cuidarse de sus enemigos, cuidar el coche, empezar a plantear cuál es la estrategia, qué tan agresivo tienes que ser al principio. Estas salidas de pista es común en las primeras vueltas porque como viene tan compacto el grupo, mira, ahí Pepe se nos está yendo muy arriba de la peraltada. ¿Qué le pasa al coequipero, güey? Ay, qué susto. Pero bueno, es lo que te decía, ¿no? O sea, tratas de ser lo más agresivo para levantar, subir posiciones,
pero pues también tienes que traer la cabeza muy fría para cuidar tu automóvil, ¿no? Diego Ortega en primer lugar, en segundo Leonardo Colín con buena ventaja contra Jorge Colín, que tiene que defenderse como pueda de José Esquivel, y Roberto Fernández contra su coequipero Gerardo Sanz. Ya los observa en la tercera posición, en la cuarta posición Marco Antonio Pacheco, una carrera, Héctor, que está marcando la clásica estrategia de Diego Ortega, que es irse en primer lugar y que los demás vengan peleándose. Bueno, es una estrategia que ya le hemos visto en esta temporada. En la temporada anterior lo veíamos arrancar de atrás y llegar al podio, rebasando, como era el año pasado, casi 60 coches. Entonces, muy, muy buen desempeño de este piloto, que para mí es el favorito de los superturismos y para llevarse el campeonato este año. Ahí va Rodrigo Flores, precisamente, dando una buena actuación. Oye, ¿cómo has visto a tu coequipero José Negrete? A Rodrigo, que se integró a la escudería este año, y en general el nivel que ha mostrado la ST2. Mira, especialmente Rodrigo ha sido una muy grata revelación para el campeonato. Ha venido mejorando su manejo día con día. Él venía, antes de correr aquí con nosotros, venía de manejar en la parte de los track days en el autódromo. Y bueno, ve el resultado. Ha estado constantemente en la primera, en la segunda posición del podium. Pepe, la verdad es que es un piloto que arranca de menos a mucho más. Vamos a ver que su cierre va a ser espectacular. Y la verdad es que en el caso específicamente de José y el mío, pues hemos venido adquiriendo esa experiencia que no traíamos, ¿no? La verdad es que la juventud también de Rodrigo, pues trae unas manos muy, muy buenas, y eso le da mucho mejor exhibición en el automovilismo. Aquí un despiste de Kenat Barrera y el auto 87, que tiene en un contacto Mario Basurto, Saki Ibrahim. Desgraciadamente la peraltada cobró sus víctimas, y es una circunstancia, Héctor, que si la peraltada la trazas mal y la tomas con miedo, te va a mandar de inmediato a las bardas o a lograr o hacer estas maniobras de escape. Donatiu Ruiz, que está compartiendo el auto con Kenat Barrera, la maruca, en lo que Mario Basurto, a ver cómo resuelve este problema. Doble bandera amarilla en este momento, Héctor Owen, y aquí es donde empieza el nervio, ¿no, Owen? Que cuando ya agarraste tu paso, ya sabes contra quién vas a pelear, llegan las interrupciones. Sí, pero estas banderas amarillas, de alguna forma que llegan temprano en la carrera, te hace enfriarte un poquito, ya sabes en qué posición estás dentro de la misma carrera. Bien, amigos, regresamos a la competencia. Estamos en bandera amarilla encadenada por este percance sin consecuencias, afortunadamente, en la peraltada. Y pues estábamos viendo ahorita, justamente en esta ventana de tiempo que tenemos, la diferencia de tiempos y velocidades de los ST1 contra los ST2. Los tiempos son muy similares a los que se hicieron en el circuito de 4 kilómetros en sentido normal. La diferencia es como de un segundo nada más. Y tenemos a Diego Ortega, que fue la pole position de la Superturismos 1 con 1:42.7.48, y la pole position de los Superturismos 2, 1:46.5.31, Jorge Caso. A sentir la presión de Jorge Caso, Moisés Lara y Francisco Vallejo, un duelo que se está volviendo un clásico y que desde la temporada pasada están picándose para ver quién queda en mejor lugar. A mover los autos de inmediato para que esto pueda reiniciar lo más pronto posible, a platicar con los pilotos que estén bien. Como lo hemos mencionado, solo es cuestión de que lleguen los autos a pits a trabajar los preparadores. Y aquí, Owen, ¿cómo ve un coequipero la carrera desde pits cuando ve lo que está sucediendo, que en este caso es una bandera amarilla con dos autos que tuvieron un choque? Híjole, es mucho nervio. La verdad es que al principio, cuando empieza la carrera, lo único que ves es que bueno, ya pasó el coche, todo está bien. Y bueno, poco a poco estas banderas amarillas, a pesar de que la mayoría de los coches no tenemos comunicación entre el coche y el pit, pues te digo, sirven un poco. Es más, pueden servir hasta si al revés tuviste una mala arrancada, pues como compacto otra vez el grupo, puede ser que ya te mediste. Pero bueno, sirve mucho de refresco mental
para bajar un poquito la adrenalina, poner la cabeza fría y replantear el rearranque. Tienes que ser muy agresivo en esa rearrancada, que muchos no hacen lo necesario para venir cerca del coche de adelante. Y bueno, pues es donde puedes empezar a ganar posiciones o sacar diferencia con tu... Palabras sabias de Owen Rowe, que nos está dando una cara más de las carreras, un piloto de los que viene dando buenos resultados, se está creando un nombre en la categoría de los ST2, que para este año, Héctor, ya debutó él en un Renault Clio, el famoso Luquino ya está nada más descansando, observando las carreras de pits, que cómo se le extraña en la pista al auto 00, que evolucionó para que en esta campaña Bubbly Bubbly trajera dos Renault Clios, y que también Owen es otra de las cosas que tienen las escuderías, que cuando necesitas un coche más veloz para alcanzar a tus enemigos, hay presupuesto para evolucionar y no quedarte rezagado. Mira, la verdad es que en el caso de Pepe y yo, el Luquino nos dio el aprendizaje de manejo, nos dio el aprendizaje de cómo se maneja en una carrera del campeonato, pero pues al final del campeonato sí requeríamos ya de un coche un poco más competitivo, creemos que lo encontramos en el Clio. Sin embargo, estamos trabajando fuerte para regresar el Luquino a la pista, tal vez de mancuerna de algún piloto con experiencia y algún novato. Estamos buscando un patrocinador alterno también para regresarlo a la pista y pues que sirva para vestir más el campeonato, que la verdad es que te trae muchas satisfacciones como piloto, ¿no? Exactamente, Héctor. ¿Tú cómo ves la carrera hasta ahorita? Que viene una bandera amarilla para poner de nuevo a los rivales de Diego Ortega a su espalda para buscar meterle presión y el duelo por el campeonato, ya que Jorge Colín en ese lugar que lleva le está recortando la ventaja de puntos que empieza a tomar Roberto Fernández. Sí, bueno, y hablemos también de la Superturismo 2, aprovechando que tenemos a Owen aquí, su coequipero haciendo muy buen papel, arrancó en la posición 24 y ahorita me pareció verlo ya en la posición 17-18, Ahí viene el tocayo dando con todo, ¿no, Owen? Se han acoplado tanto tú como José Negrete y se ve la química que hay, ya que entre los dos ponen la puesta a punto del vehículo y no hay esa envidia entre coequiperos de que tú eres más rápido que yo, sino que lo mejor, lo que sea lo mejor para el equipo, lo aceptan. Lo aceptamos y aparte entre los dos conocemos qué ventajas tiene uno y el otro, ¿no? Entonces, eso nos ayuda mucho, la comunicación es primordial, más que nada cuando compartes el coche. No así con Rodrigo, por ejemplo. Rodrigo maneja todo el tiempo su coche, entonces ahí la comunicación es diferente, de ayudar que los dos coches sean lo más competitivos posible, pero la verdad es que ayuda mucho y tenemos un equipo muy muy bueno en ese sentido. O sea, el ambiente de trabajo, la competencia es sana y buena. Ya trae la torreta apagada, yo me imagino que aquí se sale el auto insignia y les deben de dar bandera verde en el momento de pasar por el puesto 1. Ya no había autos en la zona de la Peraltada, que es un riesgo pues tremendo, y esperemos que reinicien las hostilidades al pasar por el puesto 1. Tarea difícil la que tiene Miguel Vadillo, que tiene que venir de la parte de atrás para empezar a meterse entre los 10 primeros lugares. Y está por salir la bandera verde, nos avisan que se va a retirar en estos momentos el auto insignia. Aceleración a fondo y a cuidarse Diego Ortega, ahí está ya agitándose la bandera verde y aquí viene a prevenir los robos de arranque, y Diego Ortega toma la primera posición, de inmediato a despegarse José Esquivel, a cuidarse a Roberto Fernández. Ya hicieron el 1-2 hasta el momento Jorge Colín y Diego Ortega, que vienen en el tercer lugar, en lo que Leonardo Colín los viene persiguiendo. Y ya como vemos en las pantallas, amigos de TVC Deportes, una arrancada limpia, Owen, que es lo que se busca después de que vienes de una larga bandera amarilla. Sí, un arranque limpio. Recién cuando ves la bandera verde de nuevo, te preocupas mucho por saber en qué velocidad vienes para tener la mejor arrancada posible y no cometer un error ahí de principiante, ¿no? José Esquivel, que viene presionando con todo a Roberto Fernández. Jorge Caso, que ya pasó a primer lugar y dejó atrás a Moisés Lara y Francisco Vallejo, vienen
peleando curva a curva, poniendo mucha distancia entre ambos pilotos. Ya Rodrigo Flores viene haciendo una extraordinaria carrera, en lo que el tocayo viene presionando también a Chava Padilla. Hasta el momento, Héctor, el desarrollo de la carrera ha sido espectacular, con los pilotos cumpliendo con su labor, que es llevarse puntos de este primer hit. Sí, manejando Diego Ortega al límite, lo vimos ahí amarrarse en la frenada de la recta Jim Clark, y pues arrancando muy bien, y ahora sí parece que Jorge Colín se les separó a los que venían pues pegaditos antes del incidente. Jorge Colín, que busca recortar la ventaja de puntos que le lleva a Roberto Fernández. Y aquí, Owen, estamos viendo lo que es la salida de la recta Jim Clark hacia la recta principal. En la pista al revés, ¿cómo tienes que manejar esa parte del hermano Rodríguez? Es una parte complicada, esa última curva. La verdad es que es, cuando sales muy abierto, traes el muro muy cerca. Entonces, todo tu trabajo se hace desde que entras a la Moisés Solana al revés, para poder salir bien y muy rápido a la recta. Si no agarras bien las curvas antes, la verdad es que sales muy lento y te pueden pasar dos o tres coches sin problema alguno. Empieza la succión en la recta y te vas quedando rezagado. Vemos cómo el auto de Miguel Ángel Adame se estaba moviendo en la peraltada. Impresionante cómo lo recuperó Héctor, ¿eh? Porque sí, pisas la parte sucia y te reciben los muros. Sí, no, bueno, vamos a aprovechar a nuestro invitado para que nos platique ahora sí que qué le dijo a sus patrocinadores, porque a mí sí me llama la atención pues la excelente relación patrocinador-piloto que han tenido ellos, y sobre todo pues el impacto que han tenido sobre todo en los niños y en las chavas en el campeonato, en el paddock del autódromo. Es impresionante. Yo he llevado a mis... Ahí vimos un incidente. ¿Quién se salió? Sale, tocan a Salvador Padilla de la ST2, 8 válvulas, va a quedar en los últimos lugares, el líder de la categoría. Y eso, Owen, lo que veníamos hablando, que te acomodas mal saliendo de las S, y como vienes al revés, no, o pasan, no pueden pasar dos coches. Sí, y lo malo que también te puedes topar un coche de frente, y hay veces que ya no puedes hacer nada y te plantas en el freno, pero no hay mucho que puedas hacer. Aquí afortunadamente no se vio ningún impacto, pero es complicado, o sea, es complicado cuando ves un coche trompear. Desde que ves polvito, desde que ves mucha tierra, híjole, como piloto dices, ¿qué está pasando? Hasta que logras ver por qué lugar está disponible pasar en pista, ¿no? Exactamente. De hecho, lo que nos platica Héctor es que hay una campaña de Bubli, que hay que tomar la actitud tomándose una foto igual que el piloto que está en los autos Bubli. Bubli, amigos, está muy buena la carrera, bueno, dando buenos comentarios. Regresamos en un instante, no se muevan de TVC Deportes. Volvemos para observar que Diego Ortega se sigue alejando de Leonardo Colín, que Jorge Colín viene despegándose de Roberto Fernández, pegados primero y segundo lugar de la clasificación general. José Esquivel ganando la ST1 plataforma. Gerardo Sanz dando una buena sorpresa. Jorge Caso, que ya trae la presión de Rodrigo Flores, que está dando una carrera excepcional en el segundo lugar. Y es lo que estábamos platicando antes del corte, Owen, la actitud Bubli, que cómo le tienen que hacer los niños que vean al autódromo para salir en el Facebook de Bubli Bubli. Mira, la verdad es que nos gusta premiar a la buena actitud de los chavos que nos acompañan al autódromo, con dotación y con productos de Bubli, con playeras y regalos. Y bueno, es muy sencillo, nosotros tenemos como mascota en el equipo, nuestra mascota se llama Spi, y pues es tomarte fotos con el auto de carreras, con una actitud ahí cruzada de brazos, una actitud ganadora, y eso lo premiamos. Pero más que nada es darle ese plus al patrocinador para que siga apoyando, no nada más a nosotros como equipo, sino muchos patrocinadores vean la oportunidad de la arrancada que tuvimos a media tabla. Pues ahorita ya viene muy arriba, y pues sí, o sea, a veces hay que aprovechar también eso. El problema de los competidores lo podemos aprovechar los demás, o viceversa, para posicionarnos mejor en el campeonato y obviamente en la carrera. No hay que dejar pasar los puntos, Héctor, en lo que el primer lugar es Diego Ortega, en segundo continúa Leonardo Colín, en tercero Jorge Colín. La carrera de los ST1, que ya agarró sus tres lugares fijos, y en lo que es la 8 válvulas,
Viene Chava Padilla buscando remontar y Jorge Caso como líder de las seis válvulas. Sí, una carrera que pues no han soltado la punta el equipo Colina, han hecho muy bien. Y pues algo que se vuelve a repetir, la forma de dominar de los autos plataforma contra los tubulares, que es algo insólito. Siempre se había pensado que los autos tubulares, que son autos diseñados para competencia, pues siempre eran más rápidos y se agarraron mejor. Y en este campeonato el modelo que traen tanto Diego como Rodrigo Peralta, ese Honda ha de ser del principios de los 2000, en este campeonato parece que es el coche a vencer, ¿eh? ¿Tú cómo nos explicas este fenómeno, Gwen, ya que manejas un plataforma? ¿Qué hay de diferente contra un tubular y por qué se ha dado este abismo de tubulares contra plataformas? Mira, la verdad es que no he tenido yo oportunidad de manejar un tubular todavía, pero yo creo que es el desarrollo del coche, el equilibrio que nos da el peso potencia. Pues hay motores que son muy muy potentes y no por eso son de gran cilindraje, y esa es la ventaja que en este caso aprovecha gente como Diego, gente como Alejandro Suárez, gente que viene desarrollando coches plataforma, pero velos, están en punta y pues bienvenidos a la competencia, ¿no? O sea, nada más tendríamos que hablar en punta de un coche tubular, hay diversidad y qué bueno, bienvenido. Eso hace que el campeonato crezca, que siga siendo los consentidos para el público. Diego Ortega, que se mantiene en el primer lugar, alejándose de Leonardo Colín, que está agarrando puntos que le permiten volverse a ubicar entre los tres primeros lugares. El auto surte con César Pedrero, que ya regresa a la carrera después de algunos problemas en pits, ya volvió a sumar unidades. Están experimentando con el motor de otra categoría en este vehículo de la Super Turismo 1. Y en lo que la 8 válvulas continúa el duelo, el Porsche, que ya salió sin problemas, el surte. Entonces tienen velocidades tope mucho más altas y aunque curvean mejor los tubulares en este trazo, pues vemos que los plataformas llevan una ventaja sobre los demás participantes. Buena ventaja la que está sacando un abismo Diego Ortega contra Leonardo Colín y Jorge Colín. Owen, ¿cómo has visto el ambiente en el campeonato de la Copa Ficrea, que está cumpliendo su cuarto año de vida? ¿Qué te ha parecido esa solidaridad que surgió entre los pilotos? Y a raíz de lo que ya sabemos que le pasó a Víctor Jiménez, como que si uno más la familia de los superturismos. Sí, y mira, yo tengo eso muy palpable porque pues tengo relativamente poco tiempo corriendo. Yo no sabía a qué iba a llegar, tal vez a las envidias. Y la verdad es que no, o sea, te acobija la gente. Increíblemente la mayoría de los pilotos te da consejos, buenos consejos. Y la verdad es que se va haciendo una comunión de carreras muy, muy padre. Hay mucha gente, hay de todo tipo, pero la gran mayoría, independientemente de lo competitivo o la competencia natural que traemos, es gente con mucho valor y que quieres tener como amistad al lado tuyo, ¿no? Valioso este punto, Héctor, que haya amigos en la pista que se puedan apoyar en todo momento. En lo que José Esquivel sigue como líder del ST1 plataforma, Diego Ortega va ganando la ST1 tubular sin problemas. Leonardo Colín viene en el segundo lugar y ya Roberto Fernández le pisa los talones a Jorge Colín. Duelo entre campeones. Sí, esta posición, bueno, desde hace rato habíamos comentado que... Se está quedando Diego Ortega, una falla eléctrica, lo está marginando del primer lugar. Leonardo Colín a tomar la punta, en segundo Jorge Colín, tercero Roberto Fernández. Increíble lo que está sucediendo, el puntero con facilidad, Owen empieza a quedarse rezagado, las vueltas que da la vida. Esos problemas mecánicos que te dan la vuelta a la tortilla de un día, en algún momento... Y bueno, pues mira, ahí vemos cierta recuperación de Diego, pero bueno, sabemos que trae un problema mecánico y ahí tu mente está, si te da el coche para llegar o en algún momento tienes que meterte a pits y dejarlo a un lado, ¿no? Mira, ahí vemos que viene con problemas Diego todavía. Un problema en el sensor es lo que está causando que Diego Ortega empiece a irse más atrás. Él tendrá que venir de la parte de atrás de la previa salida. ¿Y ahí qué piensas como piloto, güey? Cuando ya vienes dominando, sabes que traes un colchón contra tus enemigos y que de repente los fierros se te echan para atrás. Es horrible desde el punto de vista Diego, ¿no? O sea,
pues imagínate, venía dominando la carrera al 100% y pues ya se rezagó muchas posiciones. Otro que tuvo problemas es Jorge Colín, ya lo rebasó Roberto Fernández, ¿eh? Roberto Fernández, que quiere el segundo lugar, le conviene para irse como líder de la clasificación general. Gerardo Sanz, que va a aprovechar la falta de potencia que trae en este momento Diego Ortega para irse metiendo entre los primeros lugares, y Leonardo Colín, que toma el primer lugar. Nos da gusto ver que un piloto de mucha categoría y nombre en los turismos vuelva a ganar carreras. En el 2011 él fue de los que peleó por la punta en el campeonato, y Leonardo Colín Owen es de los consentidos en el grupo de los superturismos, y ve cómo el ser constante, el no salirte de los primeros lugares, te da esta recompensa. Leonardo Colín puede regresar a la zona del triunfo. Lalo es un piloto con mucha experiencia, mucho tiempo manejando ya este tipo de coches, y sí, es un tipazo afuera del coche, qué bueno, y esa recompensa te lo da, no es solamente el hecho de que tu coche no haya estado en punta desde el principio, sino que pues hay otros coches que no logran terminar la carrera y tú estás ahí constante y te da ese beneficio, ¿no? Sí, debe estar muy cerca el final de la competencia. Recordemos que estas competencias no son a un número de vueltas determinado, sino es por tiempo. Y pues a ver a Diego Ortega cuántas posiciones le va a costar este percance de su auto. José Esquivel, que viene luciéndose para ganar la ST1 plataforma. Amigos, se viene un desenlace muy interesante. Jorge Caso va ganando la ST2 y 6 válvulas. Regresamos, no se muevan del Gran Premio TVC Deportes. Bien, amigos, estamos de regreso aquí en esta competencia donde ha habido pues problemas en la punta para Diego Ortega, que venía pues casi que robando esta competencia. Y aprovechando que tenemos ahorita también a nuestro piloto invitado Owen Rowe, participante de esta categoría, ¿por qué crees que en esta categoría no hay mujeres? Esta participación de mujeres que se está dando muy, muy gratamente en los superturismos light, aquí no tenemos una sola mujer participando. Pues mira, no la tenemos actualmente, pero no dudo que en cualquier momento nos llegue. La verdad es que las mujeres que tenemos en el campeonato, en los ST Lights, pues Pamela, por ejemplo, ya viene con 3 años de experiencia, 2 años y un poquito más de experiencia. Yo creo que su brinco natural sería pasarse acá con nosotros. Y bueno, la verdad es que no sabría decirte por qué ahorita no tenemos a una mujer corriendo, pero tenemos como a Pamela, como a Gisela. En cualquier momento se vienen con nosotros y yo creo que pues vestirían mucho más la categoría con la presencia de ellas, ¿no? Sí, y a más de uno le darían dolores de cabeza, como a nuestro buen amigo Ramón Osorio, que no puede con ellas en el superturismo. Gisela Ponce, que está debutando muy bien el ST1 Light, en lo que Jorge Colín viene dándole dolores de cabeza a Roberto Fernández, que tiene que alejarse, buscar lo más posible que no lo persiga el autocampeón. Y es lo que ha tenido el ST1 Light, que llegó Gisela Ponce de Aguascalientes, José María Regaña del programa de Mexicana de la Fórmula 1, que se adaptaron a los coches y que están dando carreras constantes, fuertes, que vienen creciendo esas pilotos, y que la competitividad en ese serial ha permitido que las damas puedan hacer su parte y que los caballeros que las rodean las consideren como un piloto más, pero sin mancharse. Yo creo que cuando estás en la pista no te fijas si es un hombre o mujer, simplemente lo que tú buscas es que sea competitivo en la pista. Y bueno, si sigue creciendo aquí el tema de mujeres en el campeonato, ¿quién dice que después no pongan una categoría de puras mujeres? Y sería espectacular, o sea, sería padrísimo, imagínate, ¿eh? O sea, estaría increíble, con coches muy parejos entre ellas, y yo creo que sería muy espectacular tener una parrilla ahí de 15, 20 coches de puras mujeres. Wow, estaría increíble, no creo que en algún otro país se dé eso. Sí lo puedes hacer, ¿eh? Sí. Hay muchas damas que acompañan en Pizzi que les gustaría subir. Stephanie Tort, que ya logró su debut en el ST2 Light con el campeón de la TC2000, con el bicampeón Enrique Ferrer. A raíz de esa cosquillita por saber qué se sentía correr, ya la debutaron en un vehículo en el 27, en lo que Leonardo Colín está despegándose de Roberto Fernández, que tiene que aguantar a Jorge Colín, que le viene avisando que no se confía, le está llenando los espejos en la Moisés Solana para irse
pegando más al auto 42 de Urrea, y en la categoría de las 6 válvulas viene ganando Jorge Caso, Rodrigo Flores agarrando puntos de segundo lugar que le permiten ir creciendo en la clasificación general, y en las 8 válvulas Salvador Padilla a perseguir a Diego Gamboa, Luis Cobos por el primer lugar de esta división. Héctor, sí, la carrera muy espectacular. Y ha trabajado su manejo para estar en punta, y a nosotros en el equipo la verdad es que nos llena de mucho orgullo ver los resultados de Rodrigo, ¿no? Sí, aquí estamos ya a punto de recibir la bandera cuadros, y tengo una pregunta, vemos que el desempeño de los ST2 se logran meter, en este caso dos se están metiendo al top 10. ¿Qué diferencia de presupuesto se manejan de una categoría a otra? Mira, yo creo que es mucha, o sea, todavía vemos pilotos en ST2 que bueno, pues nuestra estructura no es tan grande como los equipos fuertes que vemos en ST1. Prácticamente muchos equipos venimos con un ayudante en pits, uno o dos ayudantes, pero bueno, no manejamos los presupuestos que se manejan en punta, y pues es muy, muy grato ver que tu coche puede ser lo suficientemente competitivo para meterte en el top 10 general en carrera. Entonces, la verdad es que yo creo que la mejor decisión fue haber separado las categorías Light y los ST1 y ST2, pero sí, o sea, puedes llegar con no una estructura tan fuerte para llegar a ser muy competitivo en carrera, ¿no? Sí, pues bueno, aquí está la prueba, con presupuestos, digamos, para no equivocarnos, de 4 veces menos que los ST1, vemos autos de la ST2 en la 6ta y en la 10ª posición. Pues muy, muy loable de parte de esa categoría. Leonardo Colín, Roberto Fernández, Jorge Colín, José Esquivel, Marco Antonio Pacheco, las primeras 5 posiciones. Jorge Caso, Dana Lices Válvula, 7º Diego Ortega, Alejandro Suárez, 8º, 9º Gerardo Sanz, 10º Rodrigo Flores, 11 Chava Padilla, viene para ganar la competencia. Impresionante lo que hizo Chava Padilla de Nervión, el tocayo Negrete en 12, buen resultado para el equipo. Adiel Gamboa y Luis Cobos en la posición 13, Marquet 14, lugar 15 para Sebastián Mora, y 6 Miguel Ángel Adame, y 7 Berardo Fonseca. Del 21 al 30, Vadillo, Raimundo Díaz, Efraín Morales, Norberto Piñón, Carlos Hernández, José Gali, César Pedrero, Arturo Aldana, Carlos Omar Martínez, Félix Zavala, Víctor Hugo Zavala, Moisés Lara, que desgraciadamente no puede llegar en una buena posición, Owen. ¿Y qué esperamos de ti el resto de la campaña, ya con el antecedente que llevas de correr 3 años en el serial y de cómo se han ido desenvolviendo tus rivales? Pues mira, a nivel personal lo que estamos buscando es darle un poquito más de velocidad al coche, lo venimos desarrollando, pero pues nunca acabas de aprender y nunca acabas de desarrollar. Entonces queremos ser constantes para el final del campeonato, y es lo que vamos a buscar, esa constancia, ir madurando poco a poco, carrera con carrera. Un serial muy parejo y que puede invitar a cualquier piloto. Definitivamente, o sea, la ST2 es una muy buena entrada para un piloto que haya tenido mucho tiempo que no venga corriendo, o una persona que con mucho entusiasmo pues venga a aprender. Están totalmente bienvenidos. En lo particular les quiero agradecer la invitación. Creo que las participaciones desde el punto de vista piloto son muy buenas, nutren un poquito más los comentarios, y bueno, no quiero salirme sin desaprovechar y agradecer a Burly el apoyo que nos ha dado en la escudería. De alguna forma ayuda a empujar también el campeonato, ¿no? Muchas gracias, Owen, que vengan más podios, suerte. Sí, pues por aquí los estaremos viendo. La próxima carrera del campeonato es el próximo sábado 17 de mayo, los tendremos al pendiente para que más gente del público nos vaya a ver al autódromo y disfruten de estas competencias. Es un programa muy completo, hay dos carreras de 30 minutos de cada una de las competencias, más los TC2000 y los arrancones nocturnos. Pues muchas gracias, amigos. Anuar. Muchas gracias, Héctor. Owen, que se la pasen bien, amigos de TVC Deportes. Nos vemos el 7 de mayo en el Hermanos Rodríguez. 17 de mayo, ahí nos vamos a ver. Un programa muy, muy amplio. Empieza a las 2 de la tarde y termina hasta la 1 de la mañana con los arrancones nocturnos. No dejen de seguir la Copa Ficrea por Facebook, por las redes sociales, por TVC Deportes. Que pasen una buena noche. Sigan con la programación. Hasta luego.